Presentamos A Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar, y de su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina, la Asociación de Educadores del Cesar ha venido realizando series de actividades en cumplimiento del plan de acción aprobado en la pasada junta directiva, el cual realizamos un pleno de presidentes tanto en Aguachica, Curumaní y Valledupar. De igual manera, hemos venido realizando asambleas informativas en todos los municipios del departamento del Cesar y esta semana lo haremos en Valledupar, ambientando el paro del próximo 21 de noviembre contra el paquetazo del gobierno de Iván Duque, contra las políticas nefastas de este gobierno. Este gobierno está planteando una reforma laboral que incluiría la contratación por horas, lo cual precarizaría el trabajo decente, pero también propone el pago del 75% del salario mínimo para los jóvenes, de igual manera la eliminación de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, legalización de la inestabilidad y de la informalidad. Pero de igual manera, la reforma pensional que va dirigida a la eliminación de la pensión como derecho de todos los trabajadores, universalización del ahorro individual en los fondos privados, pensiones por debajo del salario mínimo y la privatización de Colpensiones, entre otros aspectos. Pero de igual manera, la ley de financiamiento o reforma tributaria que paralelamente está impulsando el gobierno en el Congreso pretende recaudar 14 billones de pesos. Recordemos que en el plan de desarrollo hay un déficit en el sector educativo de 7 billones de pesos. El problema que se plantea aquí es la intención clara del gobierno de cargar sobre los hombros de la clase media, incluidos los docentes y demás empleados del Estado, estos recaudos, trasladando a estos sectores el vacío fiscal que crea la exención de impuestos a las grandes empresas con el argumento de que éstas van a generar más empleo. Por eso, y también porque hoy el gobierno está atendiendo una solicitud de la OCDE de revisar el salario mínimo, porque según la OCDE, el salario mínimo colombiano es uno de los más altos de América Latina. Por eso, invitamos a toda la clase obrera trabajadora, al Magisterio del Cesar, a respaldar decididamente este 21 de noviembre el paro nacional contra las políticas del gobierno de Iván Duque. Pero de igual manera, estamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos pactados entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, exigimos que el Ministerio, la Fiduprevisora, la Supersalud, Procuraduría, pongan en cintura a los prestadores de la salud del Magisterio, en el caso del Cesar, a la Foscal CUC y Fundación Médico Preventiva, que le vienen incumpliendo a los maestros y a sus beneficiarios.
Por eso también marcharemos este 21 de noviembre en contra de la mala prestación del servicio de salud a los maestros y a nuestros beneficiarios. Entonces, Magisterio del Cesar, unidos en una sola voz, marcharemos en Valledupar desde el obelisco, nos concentraremos a partir de las 7 de la mañana. De igual manera, en todos los municipios del Cesar se realizará marchas, mítines, plantones en los lugares emblemáticos para hacer visible la protesta social, protesta pacífica, que llenaremos las plazas y estaremos marchando para rechazar las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque Márquez. Que tengan un buen resto del día. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. Estamos la Central Unitaria de Trabajadores CUL, la CGT, la CTC, en dirección con todas las actividades que se están promoviendo. Salimos a todo el Departamento del Cesar a hacer nuestras asambleas informativas en cada municipio. Allí estuvimos los directivos llevando este informe, llevando este anuncio del cómo debemos participar el día 21 de noviembre en este gran paro nacional. Y hay que recordar, profesora, que no solamente el paro incluye al magisterio solamente, sino también a la clase trabajadora en general, todo el que se sienta afectado con este paquetazo. Bueno, compañero Santiago Marmolejo, tiene toda la razón. ¿Por quiénes vamos al paro? Los trabajadores de Colombia, las organizaciones sindicales, gremiales, los movimientos cívicos populares, el movimiento estudiantil, a quien le ha quedado muy mal este gobierno, los gremios de los agricultores, el gremio de la salud, la madre comunitaria, los trabajadores informales, todos los que anhelamos la paz en Colombia también vamos a marchar este 21 de noviembre exigiéndole a este gobierno que cumpla. Mire, allí con respecto al derecho laboral, en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia habla que el derecho laboral es una obligación social y que debe gozar de la especial protección del Estado. Y esto es lo que hoy le estamos exigiendo al gobierno nacional, al presidente Duque. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer o qué nos están ofreciendo? Destrucción de la estabilidad laboral. No lo vamos a permitir. Jamás permitiremos que el salario mínimo sea desmejorado para los jóvenes de entre los 17 y 25 años. Jamás estaremos de acuerdo que el salario diferencial sea por regiones. Esto, las contrataciones por horas, sería un acabose, sería una medida que va en contra del pueblo colombiano y nos asumirá más a la pobreza. Profesora, hoy estaba leyendo, aparece en la prensa, donde el presidente del Fondo Monetario Internacional, Luis Fernando Moreno, está diciendo que hay que revisar las pensiones. O sea, que eso no es un cuento de que el gobierno no va a presentar ninguna reforma pensional. Y está diciendo que hay que presentar la reforma, por lo contrario, no podría ser sustentable las pensiones para el pueblo colombiano, según dice el Fondo Monetario Internacional. Sí, señor, y lo hemos escuchado incluso de nuestro propio presidente Iván Duque. Dice que todo esto es una mentira. Esto queremos decirle al pueblo colombiano que no es mentira, esta es una gran verdad. Eso está radicado ya a nivel del Senado. Y están esperando es que nosotros nos entretengamos en diciembre, como hacen siempre, en comernos la tortica, la natilla, bailar el año nuevo, y cuando nos veamos es sorprendido por todas estas medidas. No vamos a permitir que el gobierno siga tentando con la estabilidad laboral, pero también con las pensiones. Lo que hoy nos ofrece el gobierno es convertir las pensiones en fondo privado. Colpensión, que es el fondo del Estado, pasaría a ser un fondo privado. Esto iría en contra de los intereses del pueblo colombiano. Por eso el llamado es a participar activamente. Usted
madre de familia que nos está escuchando, a la que no le alcanza el dinero para suplir las necesidades del hogar, a usted para que nos acompañe a este gran paro. Pero también estamos invitando a los trabajadores informales, aquellos que están siempre abatidos porque no les permiten un trabajo digno. Aquí en Colombia, en el artículo 25, habla de derechos laborales que no los tienen todos los colombianos, pero también habla el artículo 48 en la Constitución de pensión. Y hoy el gobierno las quiere quitar. Las pensiones en estos momentos son heredables. El hijo la hereda, el esposo la hereda, pero el gobierno lo que plantea es que si usted muere, hasta allí quedó. Y claro que sí, lo que usted tiene ahorrado se lo llevan los grandes empresarios, que es lo que hoy propone el gobierno. Estamos en contra de todo esto. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Sí, para reforzar o reafirmar lo que está diciendo la compañera Milet, es lo siguiente: es tanto la inconformidad que hay en el pueblo colombiano que diferentes estamentos se están manifestando. Por ejemplo, la señorita María Fernanda Aristizábal, la nueva señorita Colombia, ha hecho su manifestación y ha señalado palabras más, palabras menos. Dice: cambiar cosas con los que no estamos de acuerdo, y le está diciendo al gobierno que debemos cambiar. Si una señorita Colombia, que recién elegida, está manifestando esto, es el clamor del pueblo, es la situación que están viviendo. El artista Carlos Vives también hizo su manifestación y está diciendo: si es para vivir unidos la diversidad, yo marcho. Los hombres nacemos en desigualdad. Corregirlo se trata de la civilización, los medios de comunicación, los empresarios, de todos hemos recibido. Y hoy se está manifestando a nivel internacional que se están organizando los colombianos que viven fuera de Colombia para hacer su manifestación también el día 21 en Europa. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Bueno, el CEID es el Centro de Investigación de Estudios de Investigación Docentes. Es un órgano creado por la Federación Colombiana de Educadores Nacionales y en la ciudad de Valledupar es promovido por la Asociación de Educadores del Cesar. Esta fue fundada en julio de 1982, después de un gran congreso, el 12º Congreso de FECODE en Bucaramanga. ¿Cómo está formado el CEID a nivel nacional, departamental y los municipios, profesora? Bueno, a nivel nacional está conformado por un director nacional, un coordinador de proyectos educativos pedagógicos alternativos PEPA y el programa Escuelas Territorio de Paz, y un secretario y 5 asesores. A nivel departamental consta con una dirección, está a mi cargo en estos momentos, un director y 5 secretarios de asuntos pedagógicos. A nivel municipal está representado en cada municipio por un secretario de asuntos pedagógicos. ¿Cómo se proyecta en estos momentos el CEID? ¿Cuál es la proyección que tiene? Bueno, el CEID es uno de los órganos importantes a nivel de FECODE y también acá en el CESAR, en AduCESAR. Es uno de los retos es el fortalecimiento al movimiento pedagógico, a la defensa de la educación pública, la designación de la profesión docente y el proyecto pedagógico alternativo. Exige del compromiso y de la voluntad política del magisterio colombiano. Su consolidación requiere de la lucha y del esfuerzo permanente, pero sus resultados se logran al mantener a FECODE en la vanguardia de la lucha educativa y pedagógica. ¿Cómo participa el CEID en AduCESAR? Bueno, el CEID a nivel CESAR es, la dirección es una decisión de los 5 equipos que conforman AduCESAR, de ellos Renovación Magisterial, de la que hago parte, ha tenido a bien, después de sus acuerdos, designarme en este cargo. ¿Qué lidera en este momento el CEID, profesora? Bueno, una de nuestras actividades que vamos a cerrar este año es promover la cartilla Educación y Cultura. Como ya lo dije, es una cartilla de uno de los trabajos de FECODE.
La revista Educación y Cultura representa un medio de información con las directrices que la Federación Colombiana de Educadores señala respecto de las políticas públicas en educación y promueve la publicación de temas pedagógicos y culturales. Invitamos, profesora, a que se inscriban los profesores a esta revista. Sí, bueno, ya hoy la revista consta con 132 publicaciones. Invitamos a todos los docentes del Cesar y, por qué no, de Colombia, a suscribirse a esta revista. Es fácil, pues puede hacer a través de descuentos en nómina. La revista se publica bimestral, los descuentos son mensuales. Y si desea mayor información, podemos ingresar a la página de FECODE. Ahí va a encontrar los parámetros. Para publicar en la revista hay unas guías que el FECODE estipula para dichas publicaciones. Los temas en que se pueden publicar son temas científicos, temas educativos, temas pedagógicos y temas culturales. De igual forma, quiero invitar, como mujer que está dirigiendo el CEID en estos momentos, recordarles el Día Internacional de la Mujer, al cual vamos a estar vinculados en las actividades que vamos a desarrollar a través de Aducesar. Aducesar vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. Bueno, sí, mira, el tema de inclusión, acá en el colegio, la prioridad que hay por parte de la Secretaría de Educación es que gran parte de los jóvenes y niños y niñas que presentan discapacidad visual y auditiva están matriculados acá en esta institución educativa. Ya ese programa tenemos más o menos 10, 12 años de estar acá desarrollándolo. Actualmente, bueno, siempre he dicho, en la reunión que sostuvimos con la doctora Miriam, una representante autorizada por el Ministerio de Educación que estuvo en estos dos días anteriores aquí en Valledupar y también en representación del INSI, nosotros nos reunimos con ellos y le expresamos una serie de situaciones que se vienen presentando para el desarrollo de esta atención o de este programa por parte del municipio. En su efecto, pues el operador que ellos anualmente le asignan esta responsabilidad o este contrato. Siempre hemos tenido dificultades. Empezando, primero, que todos los años los chicos inician el año escolar por lo general a principios de febrero. Pero, ¿qué pasa con estos niños que tienen estas limitaciones o esta discapacidad? Que cuando vienen los intérpretes en el mes de mayo, por lo general, todos los años esa es la constante. Esa es una debilidad y una violación de los derechos a esos niños, a esas niñas y a esos jóvenes. Y esas son acciones que el municipio debe de corregir. ¿Por qué? Porque es una necesidad y es un derecho constitucional que tienen estos niños. ¿Qué pasa? Son 4 meses de vacío académico que llevan esos muchachos, esos niños y esas niñas. Entonces, ¿cómo va a haber calidad educativa si realmente a los niños y a las niñas no se les está cumpliendo con lo que debe ser? Esa es una inquietud que tenemos. Con relación al pago a los intérpretes, esa es otra dificultad también. El operador tiene muchas dificultades el dinero para cancelar puntualmente los meses. Y esa ha sido la constante también. Esto no es nuevo, esto también viene desde años anteriores, la misma situación. ¿Qué pasa con eso? Que el operador demora 3, 4, 5 meses para cancelar. Ante esta situación, ¿qué le toca a los intérpretes? Yo como persona, yo le pongo lógica y es lógico. Si la persona trabaja es porque necesita cómo sostenerse. Y por eso todo el mundo se afana por trabajar para poder autosostener necesidades básicas, por lo menos, y cualquier clase de necesidades. Y es así como ellos a veces, a manera de presionar, es una estrategia que ellos utilizan, paran
¿Quiénes son los afectados? Sí, los afectados son los jóvenes, los niños y las niñas. Pero ¿qué otra estrategia pueden implementarse ellos para decir necesitamos, ya no aguantamos más, trabajamos porque necesitamos suplir necesidades? Y eso es lo que sucede. Entonces, allí ellos también paran. Ese es otro tiempo que también de vacío académico que van a tener estos chicos porque por esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que revisar ese tema y algunas otras falencias que también se han presentado, que vienen presentándose, observamos nosotros como institución que tenemos el programa acá y vivimos de cerca todas esas dificultades, esos altibajos que tiene el programa, que no se está desarrollando a cabalidad por todas estas cosas y por otras cosas más. Entonces, ¿cuál es el llamado? Hombre, a la alcaldía, al municipio, que es la persona, el ente encargado, que revisen todas estas cosas, todas estas falencias y tratar de ajustar el programa para que realmente se desarrolle como debe ser y no se le siga violentando los derechos a estos niños y a estas niñas y a estos jóvenes que presentan esta discapacidad. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.